9%. Ah, ¿se vio? En nombre de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, felicito a todos nuestros colegas a lo largo y ancho del territorio nacional. Iniciamos nuestra celebración, como solo lo sabemos hacer los pediatras de la SBPP, impartiendo conocimiento y trabajando, sin olvidar de hacerle honor a nuestro conocido lema: somos la voz de la infancia venezolana. Felicidades a todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy la doctora Nardit Villegas, secretaria de Relaciones Interinstitucionales de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Miranda. Ante todo, quiero comenzar agradeciendo a Laboratorios Megalabs por dedicar su semana académica a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, representada con sus diferentes filiales. Y quiero recordarles que un día como hoy, 20 de enero de 1939, se fundó la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. El doctor Gustavo Machado, que fue su primer presidente, instaura esta fecha como el Día del Pediatra. Desde aquí y junto a nuestra junta directiva, reciban todos los pediatras nuestras más cordiales felicitaciones y un virtual, pero muy, muy caluroso abrazo. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestra querida presidenta de la filial Miranda, la doctora Nina Colina. La doctora Nina Colina hoy nos conversará y nos hablará de la parasitosis intestinal que hay de nuevo. Nuestra doctora Nina Colina es médico cirujano egresada de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui, especialista de puericultura y pediatría el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, subespecialista de gastroenterología y nutrición pediátrica, Hospital Central Dr. Miguel Pérez Carreño, fellow en hepatología pediátrica y trasplante hepático en niños, Programa Metropolitano de Trasplante Hepático Funda Hígado de la Policlínica Metropolitana de Caracas, directora del posgrado de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, presidenta de la sección de gastroenterología pediátrica de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología Pediátrica, presidenta de nuestra filial de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Miranda, coordinadora de la sección de endoscopia pediátrica de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, miembro asociado a la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología, miembro médico asesor de la Fundación Celíaca de Venezuela y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Con ustedes, la doctora Nina Colina. Buenas tardes, gracias a la doctora Narvi Villegas, que es nuestra secretaria interinstitucional de la Sociedad Venezolana de Pediatría Filial Miranda, por la antesala. Antes de iniciar, quiero agradecer al Laboratorio Megalabs por esta gentileza de dedicar esta semana académica a nosotros los pediatras en nuestro día. Hoy, 20 de enero, el día en Venezuela a celebrarse el Día del Pediatra. Una emoción que nos embarca porque solo los que somos pediatras sentimos esa vocación, sentimos ese sentimiento que nace a través de la familia y la atención del niño. Eso es algo inexplicable y para mí en este momento expreso todas las felicitaciones a todo nuestro gremio.
Y también un reconocimiento y agradecimiento a la Junta Central de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, porque nos ha encaminado como sociedad y la proyección a nivel nacional e internacional es de alto reconocimiento. Mi agradecimiento para ellos. Hoy, en los próximos minutos, hablaré acerca de los parásitos intestinales. ¿Qué hay de nuevo? En los próximos minutos quiero proporcionarle, ofrecerle información práctica relevante para la sospecha de los parásitos del tracto gastrointestinal. Para ello, mi norte en estos próximos minutos es ofrecerle los aspectos médicos o recordarle los aspectos médicos, los tips diagnósticos, el tratamiento y finalizaremos con algunas novedades que son interesantes. En cuanto a los aspectos médicos, para poder categorizarlos, tenemos que recordar que va a depender del parásito infectante, pero también de los factores del hospedador. Y ya sabemos que los pacientes con respuestas inmunitarias gravemente comprometidas suelen tener una enfermedad más grave. También va a depender de la duración de la parasitosis, es decir, el tiempo que se tarda en hacer el diagnóstico de la carga de parásito. Tomando y recordando estos puntos, vamos a englobar como grupo de parásitos aquellos que son capaces de presentarse o manifestarse a través produciendo enteritis, diarrea y disentería. Otros lo hacen de manera invadida, o sea, una enfermedad invasiva. Otros agotan nutricionalmente al paciente. Y finalmente hay un grupo de pacientes que obstruyen de manera mecánica el tracto gastrointestinal. Entonces, vamos a empezar con los que producen enteritis, diarrea y disentería. Es amplio la cantidad de parásitos que pueden presentarse con este aspecto médico. Sin embargo, algunos ejemplos, ya está la yardia, está el cryptoporidium, está la entamoebectolítica, entre otros. ¿Qué suele manifestarse o la manifestación clínica? Dolor abdominal y distensión. Como ven, son dos síntomas que no son patognomónicos de la parasitosis, sino forma parte y nos obliga a hacer diagnóstico diferencial. Entonces, ese paciente que tiene dolor abdominal y distensión, en el contexto de que vivimos en un país tropical, siempre debemos pensar en parásito. Entonces, bien, vamos a utilizar de ejemplo a la yardia. La yardia sabemos que la afectación básicamente está en el intestino delgado y puede producir diarrea, diarrea de alto gasto, también va a cambiar el patrón evacuatorio, algunas veces diarreicas, otras veces patrón de evacuaciones duras, son evacuaciones mal olientes y es un dolor abdominal que no tumba al paciente, lo limita quizás por un breve minuto, pero él está conmocionado. Entonces nos obliga siempre a pensar en la yardia. Si lo comparamos con otro grupo de parásitos que producen disentería o diarrea, está la entamoebectolítica o el Valutillum coli. Estos son más de colon y aquí pueden presentarse con evacuaciones más espesas, pero con moco y sangre. Entonces, y ocurre mucho el tenesmo rectal. Entonces, bien importante hacer diagnóstico diferencial de ambos entes etiológicos. Continuamos con un ejemplo para los que producen enfermedad invasiva. Aquí también está la entamoebectolítica. Es que, como ya sabemos, la entamoebectolítica se las trae, al igual que el estrongiloides estercoralis, la larva migran, ascaris, entre otros. También se manifiestan con dolor abdominal y distensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer uso de las características macroscópicas de las heces para orientarnos un poco cuál es el agente causal. Estas amebas pueden hacer una infección local, una invasión local, que es lo que nosotros conocemos con el ameboma. También puede transportarse a través de la circulación portal y afectar el hígado produciendo un acceso hepático que, como ya sabemos, puede ser en su mayoría único. Pero también ese acceso hepático puede crear una comunicación con el diafragma y crear a través de una fístula un empiema mediano, que no es muy frecuente, pero puede ocurrir, que es una de las cosas más de las complicaciones que más uno tiene. También hemos visto la inclusión de este parásito en la mucosa rectal, que nosotros como gastroenterólogos podemos, sospechar a la hora de una colonoscopia con lesiones que le son muy características, como de úlcera en forma de frasco en el colon. Otro parásito que agota el estado de nutrición del paciente está el cryptoporidium, está la yardia también, la yardia se las trae.
Y estos parásitos, cuando agotan nutricionalmente, ocurre porque hay una pérdida importante hidroelectrolítica. El paciente se puede deshidratar de manera severa y puede llevar a la muerte. Aquí el ejemplo, más allá de la yardia, que se lo he comentado en todo lo que va de presentación, es que están los anquilostomas y estos se van a llevar a la mucosa y van a acceder a través de los medios de dientes o placas de corte a la lámina propia, que está muy vascularizada, que es muy vascularizada de por sí, y estos van a provocar anemia. Entonces, mientras mayor es la carga de los anquilostomas, más importante va a ser el estado anémico del paciente. Lo que produce obstrucción mecánica está en enterobios mediculares, ácaros lupricoides, la tenia, pero aquí se lleva, digamos que el premio, los ácaros lupricoides. Estos se pueden presentar con dolor abdominal, con vómitos y cólicos biliares. Los ascaris, en muchas veces de los casos, ellos van a bloquear los conductos biliares y pancreáticos. Por eso, en los exámenes laboratorios vamos a ver que hay elevación de la bilirrubina y de la transaminasa, y esto va a permitir o va a condicionar a que haya un crecimiento excesivo de la microbiota bacteriana y causar colangitis piógena. En este caso, es la razón por la cual está justificada utilizar antibiótico terapia. Y muchas veces estos elementos ingresan y bloquean el conducto pancreático, que, pues, obviamente ocurriendo esto, van a haber casos de pancreatitis. Y bien, ya repasamos un poco los aspectos médicos, las características, cómo se pueden manifestar, pero la sospecha ya está sembrada. Y siempre le damos la responsabilidad al bioanalista a que nos diga a través de un examen de heces si hay parásito o no. Y más allá de nosotros como médicos está la incertidumbre y la curiosidad y la necesidad de ser documentada por los padres. Entonces aquí le recuerdo esto que me pareció bien interesante, es que la mayoría de los procedimientos realizados en parasitología diagnóstica requieren mucho juicio e interpretación y están clasificados como procedimientos de alta complejidad. Pero nosotros muchas veces lo subestimamos desde el punto de cómo tomar la muestra. Entonces vamos a recordar cuál es la mejor información que debemos decir a los pacientes para garantizar que sea una buena muestra y que si realmente hay parásito sea documentado con el examen de heces. El examen de heces es reservado por algunas causas. Como ya hemos visto en nuestro consenso de diarrea aguda de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la principal causa de diarrea es la viral y no está contemplado hacer examen de eso de heces para esto. Sin embargo, el examen de heces va a estar, digamos que dirigido a una cierta situación. Cuando hay pérdida de peso, cuando hay dolor abdominal, cuando hay distensión abdominal o diarrea con moco y sangre. Y también cuando en los hallazgos clínicos, en una hematología que se hace por alguna condición y hay una eosinofilia periférica, pues recuerde que puede estar ante la presencia de un cuadro alérgico, pero como diagnóstico diferencial también puede haber parasitosis, sobre todo con los helmintos o con el blastocystis hominis. Entonces, la recolección de heces, tenemos que preguntar en qué condición está el paciente. Por ejemplo, si el paciente se ha realizado estudios radiológicos con bario, tenemos que esperar un tiempo. Si el paciente ha recibido aceite de resino o aceite mineral, bismuto, antibióticos o tratamiento antipaludico, se sugiere esperar por el examen de ese y lo posponemos por lo menos de 5 a 10 días. Y la prueba de que debe solicitarse va a depender siempre del agente infeccioso que usted sospeche. Por ejemplo, si está pensando en amibas, el examen tiene que ser fresco, un examen fresco. Si estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, pues tendrá importancia investigar parásitos emergentes, por ejemplo, el cristoporidio, isospora. Entonces, siempre tenemos que estar en contexto de lo que nosotros estamos sospechando en función de nuestro paciente que estamos tratando. La recolección y procesamiento y envío de muestra, aunque dice, bueno, Nina nos está repitiendo una cosa, pero es que es tan importante y a mí me ha pasado, y seguramente como a mí le han pasado a muchos de todos, es que los criterios de rechazo en el laboratorio se han vuelto muy importantes para obtener los mejores resultados. Y esto genera problemas de discusión entre la familia, que no me recibieron la muestra, que, bueno, hay una serie de cosas. Entonces, para evitar eso y para aumentar la posibilidad de especificidad
de ese examen, de esa muestra, de ese resultado, y que una muestra que sea en condiciones óptimas, vamos a recordar algunas cosas. Para trasladar las muestras fecales, lo recomendable es envasar en recipientes limpios, de boca ancha, o con tapas bien ajustadas. No debe estar contaminada en lo posible ni con agua ni con orina. Y si va y colocarla en bolsas que aseguren, con cierre, con una cinta adhesiva, para evitar que no se derrame y llegue en óptimas condiciones al laboratorio. La identificación es importante, desde los datos del paciente como la hora de la recolecta de la muestra. También debería acompañada con la orden médica. Siempre la comunicación entre el médico y el urinarista, en la medida de lo posible, si es un paciente que no se ha salido de lo común, de lo esperado, siempre es importante darle información clínica al licenciado. También la recomendación es que se debe examinar tres muestras recolectadas en vías alternas. Hemos crecido con ese examen de ese seriado, con días consecutivos, pero realmente hay parásitos donde la carga parasitaria no es constante y debemos, ahí a veces un día es más que otro, entonces la recomendación es hacerlo días alternantes. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, lunes, jueves y domingo, ¿ok? Porque se ha visto que la probabilidad de detectar parásitos clínicamente es más relevante, o sea, en una sola muestra, apenas de un 50-60%. Pero cuando hacemos las tres muestras, aumentamos ya la posibilidad mayor del 95%. Entonces es bien importante tomar en cuenta este dato. Importante, si las heces son líquidas, deben examinarse en los próximos 30 minutos, porque queremos verificar si hay la presencia de trofozoítos y eso lo vamos a ver en un examen fresco. Entonces, las muestras de heces frescas son obligatorias para la recuperación de trofozoítos, protozoarios móviles como las amebas, flagelados o ciliados. Ahora, si las heces están formes, y lo estamos investigando porque el paciente no tiene diarrea, sino dolor abdominal crónico, pues esa muestra que son de heces formadas sí pueden durar para ser exploradas o examinadas durante las siguientes 24 horas. Porque normalmente lo que se espera es la aparición de la presencia en forma quística. Entonces, la toma de decisiones diagnósticas en medicina clínica sabemos que depende mucho de las pruebas de laboratorio. Actualmente hay un número, el número, el tipo y la complejidad y el costo de la prueba parasitológica están aumentando. Y quizás al tener más exámenes diagnósticos en nuestro medio, puede haber más confusión y podemos hacer uso inadecuado de esos exámenes. Entonces siempre debemos tratar de canalizar nuestra sospecha diagnóstica clínica y escoger la mejor prueba. Esto ha llevado a examinar el exceso de pedidos de prueba y a solicitar pruebas con un propósito equivocado. Se deben proporcionar información precisa y relevante, sobre todo si queremos realmente dar con el diagnóstico de parasitosis. Es información sencilla de si ha viajado a algún sitio, si ha estado en piscinas, en playa, ver si ha recibido algún tratamiento previo. Estamos hablando de una recurrencia que el mismo parásito, pero siempre sale presente, el estado inmunológico del paciente, como le decía, no es lo mismo un paciente inmunosuprimido o un paciente inmunocompetente. Entonces, es más que todo recordatorio para tener buenos resultados. También otro uso diagnóstico para nosotros, ya les hablo como gastro, es la biorrectosigmoidoscopia. Muchas veces nos quedamos cortos con el examen de ese, el dolor abdominal persiste, la diarrea persiste, y podemos conseguir algunas lesiones endoscópicas que son sujetivas a parasitosis, tipo podemos ver cristoporidium, podemos ver enterobio vermicularis, lesiones de amiba, inclusive lesiones típicas de salmonella. Entonces, esto también es otro recurso, no es el principal, sino es un recurso complementario. Esto fue un estudio que hicimos en la clínica de Ávila, la doctora Loreda U, y mis colegas actualmente, en ese momento éramos residentes en el Pérez Carreño, hicimos este trabajo, que era la importancia del aspirado duodenal durante la endoscopia digestiva superior para el diagnóstico de parásitos intestinales y su comparación con el examen de ESE. Aquí nuestra sorpresa fue que a través de este líquido duodenal obtenido con una trampa de Luke, a través del endoscopio, lo mandamos a procesar en el laboratorio buscando ya el cristoporidio. Y sorpresivamente nos dio más información a través del líquido duodenal que el propio examen de ESE. Entonces, la recomendación es que cuando hagamos una endoscopia diagnóstica por dolor abdominal crónico, pues
pensar en la realización de líquido adenal para el descarte de llaga y criptoporillo. Ahora bien, vamos a hablar un poco del tratamiento. Le he paseado por los aspectos médicos. Nos detuvimos un poco con los tips diagnósticos. Ahora vamos a ver un poco lo que es el tratamiento. En función de las amidiasis, todos los pacientes con amidiasis deben recibir tratamiento, ¿ok? Los pacientes con enfermedad clínica requieren tratamiento, se plantea de dos fármacos. Uno, un agente tisular, amebicida activo, que en este caso puede ser el metronidazol por 5 a 10 días, nosotros lo utilizamos por 10 días, y el timidazol por 3 a 5 días. También, también debe estar acompañado de un citicida luminal, que en este caso es la paromomicina. Esa es la propuesta. Y aquellos pacientes con amebiasis asintomática solo necesitaría un agente citicida luminal para prevenir la invasión y tratamiento. Pero todo paciente con amebiasis se trata. Ahora, para recordar un poco, siempre ha habido, digamos, hay algunos pacientes, bueno, voy a regresar un poco acá a la diapositiva porque obvié una información importante. Por ejemplo, la alternativa terapéutica de la amebiasis, podemos utilizar metronidazol o timidazol. Y podemos utilizar la paromicina. Pero también hay terapias alternativas, como es la nitazosanida, que también es ampliamente usado con resultados favorables y quizás menores efectos adversos si lo comparamos con el metronidazol. Y por eso retrocedí a la diapositiva, que también utilizamos mucho iodoquín. Pero realmente yo tengo mucho tiempo que no lo uso después de haber utilizado nitazosanida o el mismo metronidazol. Entonces los resultados han sido buenos, pero es importante recordar este medicamento. Lo otro es que hay un medicamento nuevo que se está proponiendo, para el tratamiento de la amebiasis, no nuevo, aprobado recientemente por la FDA. Esto es el medicamento Auronofina, que este es un medicamento que fue antiguamente usado para la artritis reumatoide, inclusive previamente se utilizó para la tuberculosis. Pero ahora el investigador dice que cuando hay refractariedad o dificultad para conseguir la remisión total con las amebiasis, han empezado a probar medicamentos que ya han sido aprobados desde hace mucho tiempo, porque así disminuyen, digamos, que los costos, y utilizaron estas sales de oro, Auronofina, para el tratamiento de la amebiasis. Dice que son 10 veces superior al metronidazol y que disminuye los efectos adversos. Hay un trabajo que está en proceso, acá terminaba para el año pasado, noviembre, todavía no hay resultado, tendremos que estar muy pendientes de este nuevo aporte al tratamiento de la medicina de la amebiasis con la Auronofina, ¿ok? Bueno, recordar los protozoos, que la transmisión fecal oral entre humanos es otra causa común de diarrea crónica, es muy frecuente en nuestro medio. Pero le voy a hacer un tip, le voy a dar una mención especial a este señor, que es blastocitis. Este es un protozoo, está omnipresente en el medio ambiente con distribución mundial. Hay una marcada heterogeneidad genética dentro de especies y el subtipo 3 más comúnmente relacionado con enfermedades humanas. Esta diversidad genética puede contribuir a informes contradictorios de patogenicidad. Aquí lo resalté con toda la intención. Sigamos. Se reconoce en formas vaculares, granulares o ameboides. Y la tasa de portadores va ampliamente de 0.5 a 80%. También hay informe de blastocitis hominis para producir o causar urticarias agudas y crónicas, pero todavía esta teoría o este mecanismo no está aclarado. Entonces, ¿por qué me pareció bien interesante hacerle mención como punto especial? Es que posiblemente blastocitis hominis, más que ser causal de enfermedad, se está viendo como un marcador de la microbiota gastrointestinal alterada más que el organismo causal de patogenicidad. Entonces, este viene el punto. Muchas veces, al principio, el blastocitis se decía que era un comensal y que si el paciente tenía síntomas, se trataba.
Luego pasamos a que si el blastocitis se transmite a través de agua contaminada, alimento contaminado, pues si el niño lo tiene, seguramente el grupo familiar lo tiene. Entonces habría que tratar al grupo familiar. Posteriormente se veían que había unos niños que se trataba de blastocitis y volvía otra vez con el examen de blastocitis. Entonces, en este momento se estudió que los niños con procesos alérgicos son más vulnerables a adquirir la blastocitis. Pero ahora todo esto ha cambiado y se ha relacionado con ser un marcador de la microbiota intestinal. Si nos llega un paciente con exámenes de heces repetidos y reportando blastocitis, ya usted viéndolo tratado, por favor, no volvamos a dar otro tratamiento. Hagamos un stop, una pausa, y veamos cuáles son los factores o los condicionantes en cuanto en ese niño para favorecer este disbiosis o esta pérdida del equilibrio de la microbiota intestinal. Estamos hablando del tipo de alimentación, de los antecedentes de alergia, si utiliza antibióticos de manera frecuente, la genética, o sea, todos los factores que ya conocemos que puede propiciar a una disbiosis. Es el momento clave para saber qué está pasando. Entonces, ¿esto por qué viene? Esto está respaldado porque hubo un ensayo clínico aleatorizado, simple ciego de niños, que presentaron síntomas gastrointestinales y con un examen de heces con blastocitis hominis. Se dio tratamiento con metronidazol en un grupo y el otro grupo se le dio Saccharomyces boulardii. Con el grupo de Saccharomyces boulardii se asoció una mayor tasa de curación clínica, a pesar que hubo una menor tasa de eliminación. Entonces, de allí viene esta premisa de que actualmente se considera como un marcador de la microbiota gastrointestinal. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver cómo se genera la disbiosis en función del blastocitis. Entonces tenemos que hay una producción de antibacterianos endógenos, desarrollo de tejido linfoide anómalo, hay una respuesta a TH2 favorecida, liberación de citocina. Todo esto, más el blastocitis hominis, vamos a ver una alteración de las millosidades que nos pueden llevar a una intolerancia a la lactosa, y eso es la causa de una intolerancia adquirida momentáneamente y producir el dolor abdominal crónico. También puede hacer que los eosinófilos vayan a un cierto órgano y viendo la eosinofilia periférica, viendo el antecedente de alergia y blastocitis, podemos pensar que la posibilidad de una esofagitis eosinofílica. También hay un incremento de la permeabilidad de los alérgenos a la comida, que son las alergias alimentarias, con un favorecimiento de una respuesta a TH2. Entonces, ¿cuál es el tratamiento recomendado? Metronidazol o nitrosoxanilina, pero también debemos considerar probiótico y hacer el stop de por qué está ocurriendo la disbiosis. Otro punto importante es la giardia. Sabemos que es nuestro principal enemigo parasitario. Nos cuesta muchísimo documentar en un examen de heces, pero ya sabemos que vamos a aumentar la posibilidad de diagnóstica con examen de heces, sería examen de heces, pero en días alternantes. Hubo un consenso en el año 2020, nada más, fíjense todos los problemas que trae la giardia, que le hacen un congreso como ella como protagonista, al igual que el protagonista. Aquí es importante resaltar que la infección induce una infección por giardia, induce una fuerte protección inmunitaria adaptativa, en la que el jugador principal es la producción de IgA mediada por linfocitos TCD4. También hay una elevación local en la relación entre los linfocitos TH17 y T reguladores. Dentro del intestino delgado, la lámina propia y la placa de Peyer aumentaron la resistencia a la infección en ratones. Entonces, esto es algo que va a llevar, digamos, que más estudio para saber si realmente existe una resistencia al tratamiento. Y este es un punto importante. Fíjense que se demostró que los pacientes con infecciones sintomáticas o subclínicas tienen niveles altos de serotonina. Y esto es un mediador clave de la motilidad, que es un marcador funcional de la hipersensibilidad intestinal en el síndrome intestino irritable. Entonces, todos estos pacientes donde tenemos un tránsito acelerado, en estos pacientes en que ya tienen diagnóstico de síndrome intestino irritable, mi recomendación es pensar en giardia, ¿ok? Es tratar la giardia. Hay algunos enfoques terapéuticos que se están evaluando, como son los productos naturales y probióticos con actividades antigiardiales. Vamos a estar pendientes de esos aportes. Y las sirtuinas, esto es una enzima del metabolismo energético de la giardia,
también se han planteado como posibles nuevos objetivos farmacológicos. O sea, hay que estar muy pendientes de estos consensos para ver cómo podemos solventar nuestro problema de la yardia. La resistencia al parásito, pues todavía, la resistencia me refiero al tratamiento farmacológico, aún no está clara. Entonces vamos a estar pendientes de estas propuestas. También otro punto importante, recuerda los helmintos. Estos normalmente son visibles en la forma adulta y siempre en nuestro medio, creo que todos nosotros como pediatras, cuando estábamos como residentes de pediatría, nos habrá llegado un paciente con una migración errática de Ascaris, con obstrucción mecánica, pacientes que se hacen inolvidables porque realmente a la vista no es muy agradable. Entonces, pero bueno, nos llegan todavía nos llegan causando problemas. El tratamiento recomendado es mebendazol, albendazol o nitazoxanida. Esto es una foto real que me facilitó una madre, donde vio un parásito acá entre ovios verbiculares. Recordar que esto producen prurito anal, pueden producir vulvovaginitis por la cercanía del genital femenino con el ano y dolor abdominal. Entonces hay que pensar en ellos. Ahora, en cuanto al tratamiento, siempre estamos que el albendazol, una sola dosis, o dos dosis, o tres dosis. Entonces, de manera sencilla y de manera práctica, vamos a ver que la cura parasitológica, el albendazol en dosis única, puede ser tan efectivo a como si le diéramos varias dosis. También el albendazol en dosis única probablemente es tan eficaz como la ivermectina en dosis única. Me estoy refiriendo a los Ascaris. También para la cura parasitológica, el albendazol en dosis única parece tan efectivo como una dosis única de mebendazol. Entonces es bien importante estos tips. En cuanto al albendazol, que es un caballito de batalla para en nuestro medio. Pero también tenemos la nitazoxanida, que ha sido ampliamente usada y que cada vez nos impresiona mucho más su alcance. Esto fue una revisión publicada por la Sociedad de Infectología Pediátrica Mexicana del año pasado. Entonces, fíjense que el uso de la nitazoxanida en infecciones virales. Me pareció muy interesante, lo invito a leerlo, es una lectura bien sencilla y aporta bastante información. Sabemos que la nitazoxanida es un tiazólido antiinfeccioso de amplio espectro autorizado en el 2004, no es tan reciente, por la FDA de Estados Unidos de América para el tratamiento de parasitosis por protozoarios y helminto. Sin embargo, su potencia contra la especie A y B de los virus Ortomyxoviridae, productores de influenza, quedó fehacientemente documentada en el 2009 y después se confirmó en estudios clínicos controlados en fase 2 y 3, publicados en el 2014-2017. También se ha usado mucho antes de la pandemia en infecciones virales con el rotavirus y con coronavirus. Esto se ha visto, ¿cuál es la mejoría? Que ha disminuido los días de duración de la diarrea. Si normalmente puede durar de 5 a 7 días, pues hay un acortamiento de 48, de 2 o a 3 días de la duración de la diarrea. Es importante. También su uso ha sido en hepatitis C, entonces creo que es un fármaco muy prometedor. No, mi intención, queridos amigos, no es decir, wow, esta nitazoxanida sirve para todo, porque a veces lo que sirve para todo no sirve para nada, pero sí conociendo su farmacología, su mecanismo de acción, y es lo que quiero lograr con esta diapositiva, no que sea la super nitazoxanida, sino recordarle que ya está estudiado su mecanismo de acción contra las bacterias, contra los protozoarios, contra los nemátodos y contra los virus. Entonces, esta información está en esta revisión, los invito, y realmente los efectos adversos de la nitazoxanida existen, pero son pocos. Entonces, como por ejemplo la coloración de la orina, que eso es algo transitorio por su mecanismo de excreción. Algunos pueden experimentar cefalea o vómitos, pero como todos los fármacos pueden ser esperados. Pero sí es importante recurso como desparasitante y ahora se nos está llevando para las infecciones virales. Entonces, los quiero invitar a que lean este artículo. Pero bueno, también las células madre que andan, que siempre es un motivo actual de revisión,
También tiene, está revolucionando en cuanto a la parasitosis tipo protozoario, porque es que nos está ayudando para crear organoides, modelos, para desarrollar en un futuro vacunas dirigidas contra las parasitosis. Entonces es bien importante, les dejo esta información, que también está revelando los secretos para conocer un poco más el mecanismo de vida, de los ciclos, de los parásitos, para poder allanar y abonar un poco al camino de las vacunas en función de los parásitos. También, entonces al final, los parásitos parecen ser no tan malos, porque en Estados Unidos pues, lo están utilizando para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Este artículo me pareció bien interesante, los helmintos y el control de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que las infecciones por helminto son inductores extremadamente potentes de los circuitos inmunitarios reguladores en su huésped. Y ahí, en la enfermedad inflamatoria intestinal, se da la consecuencia de la desregulación inmune. Entonces, las infecciones helmínticas ayudan a reducir la enfermedad, el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal en personas susceptibles, en función de su capacidad para favorecer las vías reguladoras. Entonces, están utilizando helmintos como agentes terapéuticos con aparente éxito en enfermedades como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y otra infección inmunológica. Esto ya está aprobado. Entonces, la terapia consiste en tragar espóbulo. Aquí tenemos fotos de trichuras. Entonces, aparentemente hay un beneficio también con nuestros queridos parásitos. Pero también, más allá de este hallazgo de enfermedad inflamatoria que se ve involucrado el sistema inmunológico en cuanto a mejorar la regulación, también se ha visto que la microbiota intestinal tiene una participación importante para esas infecciones actualmente en el contexto actual del SARS-CoV-2. Entonces, hay algunos protozoos, como la entamoeba histolítica, criptosporidium y los helmintos, que van a enriquecer el intestino con lo que nosotros hemos catalogado perfil de microbioma beneficioso y una respuesta dominante TH2 y linfocitos T reguladores. Se ha visto que con esto, también con la presencia de estos parásitos, pueden silenciar la respuesta inmune hiperactiva tras la infección y que la disbiosis intestinal, como resultado de algunos protozoos patógenos, o pacientes que no tienen la infección por parásito, pues con una respuesta TH1 persistente, pueden facilitar la tormenta de citocinas y agravar la situación de severidad del COVID-19. Entonces, este artículo también me pareció interesante. El nuevo estado de las enfermedades parasitarias en el COVID-19, pandemia, ¿es un factor de riesgo o un agente protector? Recuerda que hemos extremado las medidas de higiene, la medida, el contacto, hemos estado más tiempo en casa, eso nos obliga un poco a no comer tanto en la calle, a reforzar el lavado de manos, que es esencial, el lavado de manos, el uso del alcohol, el uso del tapabocas. Entonces, todo esto hay como unos factores de protección. Pero también este artículo dice, bueno, ¿será eso también en gran medida no ha ayudado a no pensar tanto en parásitos? Y el diagnóstico ha bajado porque el protagonista actualmente es el COVID, entonces eso también, pero sí se ha visto que con esta medida de reforzamiento en vía higiénica en la pandemia puede estar minimizando los diagnósticos de parasitosis intestinal, pero también no sabemos que si sí, es que nos estamos descuidando, le estamos restando importancia. Este es un trabajo que me pareció súper interesante, el efecto de la coinfección con parásitos intestinales sobre la gravedad del COVID-19, un estudio de corte observacional prospectivo. Este es un trabajo realizado en África. La coinfección por parásitos se asocia a un riesgo reducido de COVID-19 grave en pacientes africanos. Hubo respuestas inmunomoduladoras que fueron impulsadas por parásitos. Esto puede silenciar a la hiperinflamación asociada a COVID grave. Las infecciones parasitarias se correlacionaron inversamente con la gravedad de COVID. Es decir, aquella persona que tuvo más carga parasitaria, pues la gravedad fue menor que aquel que no estaba con parásito. Entonces, por esto quiere decir que mientras más parásito tenía, menor severidad del COVID. En este trabajo hubo 11 muertes en 1.5% y todas se produjeron en pacientes sin parásito.
acá de los parásitos que fueron aislados en Damueva y Menule piscinana, Schistosoma manzoni y Trichura. Esto lo favorece o lo plantean como fundamento por la respuesta TH2 y linfocitos reguladores persistente impulsado por parásitos que puede contrarrestar esa respuesta TH1 hiperactiva que se han descrito ya en el COVID. Los cambios del microbioma intestinal provocados por los parásitos pueden modular la respuesta inmunitaria del huésped. Y las infecciones parasitarias pueden afectar la patogénesis tanto a través de la modulación directa del sistema inmunológico o como a través de un equilibrio del microbioma indirecto impulsado por el parásito. Entonces, fíjense cómo hemos realizado mi intención, que era darle aporte de la relevancia, información de relevancia, tip diagnóstico, tratamiento y algunas novedades. Ya revisamos los aspectos médicos, luego seguimos con los tip diagnóstico, el tratamiento, aclarar un poquito la actualidad, y que los parásitos al final no parecen ser tan malos. Entonces, esto es algo que es importante. Nosotros creo que convivimos a diario con parásitos, pero lo importante es cuando tenemos un paciente con sintomatología, dolor abdominal, distensión, diarrea, que pasa más del tiempo convencional, pensar en parasitosis intestinal. Ya solo me queda darle las gracias de nuevo a Megalabs, que estoy muy orgullosa de que me hayan dado la oportunidad hoy jueves 20 a dirigirme a ustedes, en compartir con ustedes en familia. Ahorita viene la sesión de preguntas y respuestas, que tenemos un acercamiento más directo. Así que muchísimas gracias, Megalabs. Yo estoy también muy orgullosa de pertenecer a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Agradezco a la Junta Central y a mi filial Miranda, que dignamente lo represento y es mi equipo, el mejor equipo que puedo tener. Yo quería terminar tratando de definir ser pediatra. ¿Qué es? Yo creo que cada uno de nosotros tiene esa respuesta. Es lo que sentimos cuando tenemos un niño al frente de nosotros y ese niño sana o cura o recupera su estado de salud con nuestra indicación. Eso, nuestro corazón se regocija. Y aún más cuando un niño te dice, quiero ser como tú, quiero ser doctora, quiero ser doctor. Eso, a pesar de que tiene ese pacientico tiene miedo, porque está el doctor que puede cuidar, el doctor que puede hacer alguna maniobra que le genere dolor, aún así contamos con su confianza, con su nobleza. Esto es, el amor de niño es algo celestial y realmente doy gracias por ser pediatra, demos gracias a todos por la vocación que nos ha dado Dios y mi agradecimiento también con la familia que cree en nosotros. Realmente el sentimiento, ese vínculo afectivo a los niños es una vocación de Dios y realmente agradecida con Dios nuevamente y a todos felicidades. Muchísimas gracias. Estaré atenta a continuación para las preguntas. Doctora Colina, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Realmente la parasitosis intestinal sigue siendo un tema muy importante y muy relevante para nosotros los pediatras. Los invito a todos ustedes a que vayan haciendo sus preguntas o que coloquen sus inquietudes, que las escriban y que la doctora con mucho gusto le responderá. Muchísimas gracias por su atención. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, doctora, hola. Bella. Feliz día. Voy a aprender de aquí. Hola, feliz día para todos. De verdad que, bueno, nuevamente, como lo había dicho, excelente ponencia, de verdad, siempre nos traes algo diferente, nuevo. Y tenemos por aquí algunas preguntas, doc. Importante, primero vamos a comenzar con las felicitaciones. Afortunadamente tenemos colegas como la doctora Adelina Artiaga desde Valencia dando felicitaciones.
la doctora Inés Ortiz de Trujillo, la doctora Adela Díaz de Maracaibo, tenemos a la doctora Maritza Carreño desde la filial de Apure, es decir, estamos muy bien, de verdad que sí. También por aquí, saludos desde Punto Fijo, la doctora Maritza Piña. Por aquí tenemos a la doctora Cayama de Zulia. Y vamos a iniciar por aquí con las preguntas, doctora Nina. Aquí nos pregunta la doctora Nelly Petit. Y primero le da las felicitaciones. Nina, feliz día del pediatra. ¿Me puedes decir la dosis de auranofina? Ah, la auranofina. Es el medicamento que les hablé por primera vez, aunque es un medicamento que fue usado ya, digamos que aprobado por la FDA, no ha sido aprobado para la amebiasis, sino para otras enfermedades inmunológicas, por ejemplo, como la artritis reumatoide. Entonces los investigadores están haciendo uso de alternativas, de medicamentos que puedan ayudar con la amebiasis, y les resulta más fácil estudiar medicamentos que están aprobados por la FDA. No quiere decir que ya sea una indicación formal para el tratamiento de la amebiasis, aún está en reclutamiento, bueno, terminó en noviembre del año pasado, todavía no hay datos, conclusiones evidentes para la aplicación en la amebiasis. Entonces es un medicamento que se lo dejo ver, saber que está en trabajo, está en una fase de investigación, de estudio, para ser aprobado para el manejo de la amebiasis. Las cápsulas que están en el mercado son de 3 miligramos, pero todavía desconocemos la cantidad en miligramos para la patología intestinal como la amebiasis. Pero vamos a estar muy, muy atentos como a esa alternativa. Muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta, mi doctora. Dice, de la doctora Olga Jacqueline. Buenas tardes. Excelente ponencia. Quisiera saber cuál es el tratamiento actual ante la migración errática de Ascaris lumbricoides. Sí, normalmente lo que siempre se indica es primero hacer una parálisis espástica de ese parásito y lo utilizamos con piperacina. Luego podemos darlo en dosis única o dosis fraccionada por 3 días para luego continuar con el tratamiento con el albendazol. Eso sería lo ideal. Y siempre tomando en cuenta las complicaciones que puede darnos este animalito por todos los conductos que ya vimos, entonces para evitar esta obstrucción mecánica, ver bien páncreas, hacer un eco abdominal, pensar si se asocia a ese cuadro de obstrucción, cuadro de signo de alarma de proceso infeccioso, pensar en la asociación de colangitis y obviamente asociar antibiótico ante estas circunstancias. Muy bien. Doctora, el doctor Raúl Aresis pregunta, ¿qué importancia le debemos dar a las gotas de grasa en coproanálisis? Fíjense, las gotas de grasa, esto es algo muy amplio, no quiere decir que estemos ante parásitos, nada más. Puedes también hacer un diagnóstico diferencial si son pacientes que tienen, por ejemplo, diarrea crónica y que puede estar llevado también con otras enfermedades como por la fibrosis quística. Entonces sería el contexto primero, ¿a qué paciente le estamos haciendo un examen de ese para esperar gotas de grasas? Y también la edad del paciente y la forma de alimentación del paciente. Porque si es un lactante que está favorecido con alimentación exclusiva por lactancia materna, pues obviamente vamos a ver gotas de grasas en las heces y no es más que por la forma de alimentación y es bien recibida. Entonces, lo importante que decía que era conceptualizar y solicitar un examen de heces en categorizando cada paciente. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué tipo de parásito? ¿O qué estoy buscando un examen de heces con ese paciente? Para no hacer falsos diagnósticos. Otra pregunta por aquí, el doctor Ángel Gasperi dice, ¿la primera opción para amida metronidazol o nitroxoxanida? ¿En el tratamiento con la nitroxoxanida se debe repetir un segundo ciclo a los 15 días? Fíjense, no hay nada pautado como para repetir la nitroxoxanida. Eso ya es algo, digamos que, respetando toda la experiencia de todos los colegas, la indicación principal sería metronidazol, aunque sabemos que la nitroxoxanida también es muy buena. La diferencia entre ambos quizás es la tolerancia a la vía oral y que uno, el intervalo de administración es cada 8 horas, como el metronidazol, y la nitroxoxanida cada 12 horas.
Pero es una respuesta también idiosincrática, por decirlo de alguna manera, una respuesta que va a ser y debe ser individualizada para cada paciente. Entonces, pero el metronidazol no va muy bien, y sobre todo si aquel paciente que tiene un alto gasto fecal y lo ha llevado a ser hospitalizado o ingresado con tratamiento parenteral, el metronidazol es una alternativa, y también puede verse bien visto hacer el switch de 48 a 72 horas con metronidazol y luego cambiar con un segundo paso con la nitrosanida. Realmente eso bueno, dependiendo de la evolución y de los síntomas clínicos más relevantes por el cual se está manifestando el paciente. Excelente, doctora. El doctor Alfonso Benítez pregunta, buenas tardes, doctora. El metro, mi hermano, el metronidazol, ideal, ¿actúa en la amibiasis tanto en la forma quística o como en la forma trofozoítica? Sí, ambos tienen buenos resultados en esta presentación de la amiga. Realmente el metronidazol, como le decía en la conferencia, me ha ido muy bien. No he visto hasta ahora esa refractariedad. Normalmente puede ser o que no es bien cumplido el tratamiento, tomando en cuenta la sudosis terapéutica, el tiempo de duración del tratamiento. A veces los papás se desesperan por no continuar el tratamiento y apenas lo dan 3, 5 días y no llegamos a los 10 días. También dosis más bajas y son tratamientos subterapéuticos. Pero con el metronidazol, para ambas formas, tanto la forma trofozoíta como la forma quística, no ha ido muy bien. Excelente. La doctora María Moncada pregunta, ¿cuál dieta sería la más conveniente en el caso de estos niños con parasitosis intestinal? Dice, la doctora María Moncada, agradecida por impartir sus valiosos conocimientos, pregunta también, ¿cuál dieta sería la más conveniente en el caso de esos niños con parasitosis intestinal? Entiendo. Si vamos un poquito más atrás, lo ideal es que no tengamos parásitos intestinales. Entonces, nuestro norte sería una buena alimentación con alimentos saludables, con manipulación, tomando en cuenta las medidas higiénicas, agua hervida, filtrada, lavado de manos, para evitar que esto ocurra. Si ya una de estas fases se ha pasado por alto, y bueno, nada, nos llegó el parásito en el intestino, la manifestación, si hay distensión abdominal, dolor o diarrea, que digamos que es el síntoma más para pensar en parásito, pues va a ir dirigida con bajo consumo de azúcares, bajo consumo de fibra, para tener más consistencia en la elaboración de las heces, pero aquí sí tenemos que apoyarnos con el tratamiento desparasitante para poder tener a la par tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento dietético. Exacto. La doctora Nelly Petit nos pregunta por aquí, en vista de la imposibilidad diagnóstica para detectar Giardia lamblia en un examen de heces convencional, ¿una alternativa sería el Convitest? ¿Y ha leído usted la relación de fiebre de origen desconocido en casos de giardiasis y por cuál vía? Mire, normalmente la giardia es un parásito que se las trae. Fíjense que ya hay congresos, como les decía, nada más para la giardia y para cristoporidio. Estos pacientes, cuando tienen giardia de manera recurrente, deberíamos investigar inmunosupresión. Y esa inmunosupresión está marcada desde el punto de vista con la determinación de IgA, el anticuerpo. Ese es importante porque a veces los niños que tienen esta inmunodeficiencia, que es muy clásica en menores de 5 años, puede ser un condicionante para tener giardia de manera recurrente. También, si la inmunosupresión, que es diferente a IgA, que es una inmunosupresión no fatal, pues hay que buscar hacer diagnóstico diferencial y ver si la fiebre puede ser expresión de un escuadro de inmunosupresión y no per se de la giardia, porque ambas cosas, como vimos, hay una respuesta inmunológica ya muy implícita entre giardia y el sistema inmunológico, entonces hay que buscar si hay una inmunodeficiencia y la giardia más bien nos puede dar el norte a investigar algo que se haya pasado por alto. Ahora, sí, es muy difícil, como dice la doctora Nelly, documentar una giardia. Yo creo que todos nosotros en la consulta pensamos en giardia y nos frustramos un poco cuando hacemos examen de heces y no nos sale. Entonces, como dicen en Margarita, yo le digo a mi paciente, cuando sale giardia en una biopsia, por ejemplo, el intestino delgado,
o en un examen de ese es porque está cundido, ¿ok? O sea, está full de charla. Entonces, exacto, realmente es así. Entonces, sí, es muy difícil, pero a veces no, cuando descartamos otra cosa, es preferible dar una terapéutica pensando en yardia, que seguramente no va a ir muy bien, antes de seguir continuando haciendo gastos económicos para determinar y documentar en los exámenes de ese la yardia. Excelente, de verdad que este tema es sumamente fascinante y que no acaba, y sobre todo por las cosas nuevas que nos trajiste, Nina, que son muy buenas, sobre todo cuando comentaste de las posibles vacunas dirigidas para los parásitos, pues estamos en una, claro, en esta era, sí, de eso la sería vacuna. Eso sería excelente, nosotros si pudiéramos evitar, pero claro, en este medio tan disperso, tan diverso como es nosotros en un país tropical, pues sabemos todas las medidas sanitarias a que estamos expuestos y bueno, lo que hay que hacer es cuidarse y reforzar la medida higiénica. Fíjense que el dato del trabajo que nosotros le presenté, que lo hice con la doctora Yolet Daud, nosotros en todos estos pacientes que hacemos endoscopia por dolor abdominal crónico, mandamos a estudiar el líquido renal y muchas veces hacíamos la prueba que nos está diciendo la doctora Nelly, que es el líquido renal para saber si tenemos ahí la yardia. Pero lastimosamente hace mucho tiempo, digo que más de 2 años, no contamos con ese recurso, pero es un recurso bien valioso. Entonces, aquí la recomendación era para todos los colegas, cuando hicimos ese trabajo, que cuando hagamos endoscopia, en lo posible, si lo tenemos al alcance, hacer la determinación a través del RIDA, que es una prueba muy similar, para ver si hay... se había yardia, porque es un parásito que es bien pensado, pero muy difícil de documentar. Así es. Llueven todavía los saludos, doctora, la doctora, por aquí, la doctora Lina, desde Santa Teresa, felicitaciones, saludos por aquí, desde Maracaibo, que sigan los éxitos. La doctora de la filial de Lara, la doctora Flor Ángel García. Saludos y muy feliz día de la filial Lara. Felicidades por la actualización y exposición. Muchas gracias. Bueno, esto llueve de felicitaciones, doctora Nina, de verdad. Gracias. Feliz día a todos. Gracie Suárez, feliz día a todos. Excelente como siempre, una de mis maestras, la doctora Nina. Muy bien, qué lindo. De verdad que, bueno, por aquí no tenemos más ninguna otra pregunta. Ah, vamos a ver por aquí, a ver si hay una. Ok. La doctora Adelina Arteaga, gracias a profesionales como ustedes que se preocupan por la formación médica continua en nuestra profesión que nunca termina. De verdad que es bien bello el que hoy nuestra filial Miranda haya sido, haya tenido el honor y haya sido escogida para dar hoy Día del Pediatra, ¿verdad? Y sobre todo un tema tan relevante como el de la parasitosis intestinal y poder compartir con tantos colegas la alegría y lo hermoso que definiste lo que es ser pediatra y sentirse identificado, no solamente cuando se hacen buenos diagnósticos, sino el acompañamiento y la sonrisa que tanto de los padres como de los niños que tenemos todos los pediatras a diario con nuestro trabajo. Un trabajo extremadamente enriquecedor y que nos llena, y es la gran diferencia que a veces nos hace cuando, entre pediatras, como que nos reconocemos en la mirada, porque sí, siempre hay una mirada más profunda y una sonrisa siempre a flor de piel. De verdad que yo quiero mandar las felicitaciones a todos mis colegas que están aquí conectados, y otra colega, no, ahorita lo tengo aquí por el chat, la doctora Perla, que está en España también, por allá, porque no solamente los pediatras venezolanos, sino los pediatras formados en Venezuela. De verdad que muy contenta. Doctora Nina, no tenemos ninguna otra pregunta, bueno, por aquí, ni por YouTube, ni por Zoom. Bueno, nada más me queda dar las gracias a Amiga Labs. Sé que está Edwin, bueno, por allí, no sé si quiere hacer algún comentario. No, feliz. Como responsable de Amiga Labs. Felicidades, doctora, sí, a todos en su día. Gracias por permitirnos este día tan especial celebrarlo con ustedes.
a todos los médicos que se conectaron, nuestros más cordiales saludos y respetos. Doctora Nina, muchísimas gracias. Doctora Narvik, muchísimas gracias también. Y bueno, estamos como siempre abiertas las puertas para ustedes. Invitarlos también para el día de mañana, que cerramos el ciclo con la doctora Marisol Coercher, con una actividad muy importante que hicieron en Maturín, y bueno, ya ustedes verán el bonito trabajo que se hizo con la filial Monagas el año pasado. De mi parte, buenas tardes, muchísimas gracias, doctora Nini, y bueno, estamos conversando. Muchas gracias, que tengan muy chao. Buenas noches, chao, gracias, feliz día. Gracias a todos, gracias Nina.